día de hoy hemos decidido venir a un city tour de esos que se hace mucho en Cartagena. Hemos abordado una chiva como estas. Hemos decidido hacerlo aprovechando que es el último día. Hemos querido ver cosas distintas. Por aquí estamos en esta bella vista. Como pueden notar, vemos un mar un poco más calmado. Dicen que tiene menos olas. Por eso nada, hemos querido pues, hacer este tour. Ya que normalmente pues, en los mares que uno se puede bañar hay mucha ola. En estos momentos, como pueden notar, vemos un hermoso mar más, un poco más azul. Podemos ver un poco más claro, más puro que el que no hemos bañado. Así que les voy a ir mostrando detallitos de más, como siempre en mis videos vlogs. Aquí igual tenemos increíbles rascacielos, tenemos edificios increíblemente gigantes. Así que les voy a estar comentando, mostrándoles cositas. Está haciendo un sol que escucha, impresionante. Pero tengo gorra el día de hoy. Por lo general pues casi no uso gorra en mis videos, pero pues en este hay una excepción grande. Bellas vistas, les seguiré mostrando un poco la cultura, costumbres, detalles, cosas chéveres que podemos ver en Cartagena, aprovechando que ya en pocas horas nos tendremos que ir. Son las 2 y 46 pm de viernes. A las 8 de la noche exactamente tenemos que estar en el aeropuerto para ya irnos. Inclusive por aquí en la chiva ven la maleta, esa roja es nuestra maleta. Así que bueno chicos, voy a seguirles mostrando, detallándoles cosas y demás, así que ya nos veremos. Ayer encontramos en la actualidad al frente el barrio de Manga, donde está esa infraestructura de color azul, ¿sí la ven? Los contenedores. Allí en ese barrio de Manga se encuentra este lugar que se llama la Sociedad Portuaria de Cartagena de Indias. Allí recibimos contenedores que son distribuidos en todo el país. Es un lugar bastante importante para el país. También un puerto habilitado. Por aquí otra chiva, esta es turismo, la que estamos nosotros, la Coqueta. Quiero mostrarles un poquito más detallado antes de irme de aquí. Vea, como para notar, es un mar increíble, un mar muy hermoso que podemos ver por aquí, más un poco más limpio, como les comenté anteriormente, mucho mejor. Por aquí pues normalmente uno no se puede bañar porque hay mucho recife de coral. Aquí no es un sitio donde uno pueda echarse un buen chapuzón, pero pues como les decía, hay mucho mar aquí, realmente este no es necesario. Es espectacular estas vistas. Realmente si algún día pudiera yo vendría a vivir un edificio de estos, pero lógicamente con todas las comodidades del mundo. Pero por ahora Ibagué me espera. Le añado una torre para que se vea mucho mejor. Por eso se llama la Torre del Reloj. A la derecha, el centro de eventos más importante de Colombia y de Cartagena, el centro de eventos Julio César Turpaya y el grupo. ¿Por qué? Porque yo tengo que llamarlos, ya que una regla del juego, una regla principal y única, me toca decirla porque suele sucederme en este tour. Tenemos que estar atentos a las orientaciones del guía. Cuando diga vámonos, seguimos, continuamos, porque si alguien se me va más adelante, se me puede extraviar. Si alguien se me queda muy atrás, también se me va a extraviar. Si alguien se me va a otro lugar diferente al que estamos visitando, no me va a encontrar. Así que si alguien se aleja de las orientaciones del señor guía, ¿de quién? De Fernando Pacheco, pues ni el vendedor, ojo, oído. Estas son la escultura de bronce conocida como los zapatos viejos. Esta rinde homenaje al poeta Luis Carlos López. Todos los días viene gente a este lugar para tomarse su respectiva foto en los zapatos. Como podrán ver, hay mucha gente esperando su turno, haciendo fila para poder ir allí y posar con los zapatos. Hágale, aprovecha. Se vienen los cinco, ¿verdad? Sí, señor. Mitad y yo voy con la otra mitad para poder recorrer el castillo. Vamos a esperar, si la administración permite que todos crecemos juntos conmigo, entonces no hay necesidad de dividir el grupo. Las fotos, las mejores fotos las vamos a tomar en la bandera. Ahí les voy a dar tiempo, miren la bandera. Y en la parte alta. Bueno, aquí vamos a bajarnos, pero vamos a hacer una filita ordenada para ingresar. El castillo de San Felipe de Barajas es una fortaleza localizada en la ciudad de Cartagena de Indias, en Colombia. Su nombre real es Fuerte de San Felipe de Barajas. Está situado sobre un cerro llamado San Larazo y fue construida en 1657 durante la época virreinal española.
Recordemos que para ser fortaleza debería tener sus baterías estratégicas. San Felipe de Baraja consta de 7 baterías colaterales. Esta es la primera, donde iban los cañones. Esta se llama los 12 apóstoles San Carlos. 12 apóstoles porque podemos observar entre Merlón. Hay grietas. Esas grietas son conocidas con el nombre de tronera. Ahí era donde iba el cañón. Ahora sí comenzamos a ver la cañonería toda de este lado, vean. De aquel lado era la parte de la retaguardia. Este es el frente, prácticamente la defensa por la parte norte. Se presagiaba que el enemigo debería llegar por aquí, subir y desde aquí fácilmente bombardear la única entrada que existía, que era la puerta de la media luna, bajando el puente Herendia. Pero miren algo, la estrategia que había, la construyeron para defender, para atacar y también para ser atacada por ellos mismos. ¿En qué forma? Si el enemigo se adueña de esta batería o se adueñaba de esta batería, vean la inclinación que tiene. No tiene parapeto ni forma donde esconderse el que está aquí adentro. ¿Por qué? Quedaba en franca ali para desde la muralla o desde los baluartes fácilmente bombardear el sitio donde estaban los enemigos. Era la estrategia que existían con los españoles. Hacer para la defensa o para atacar y para atacarse ellos mismos en caso de que el enemigo se adueñara de este sector. Vamos a hacer el ingreso por este túnel. Ya vamos a dirigirnos al túnel. Le voy a ir mostrando qué hay dentro allí. Permanezcamos unidos. Porque el que se pierda hoy deberá esperar pacientemente hasta mañana cuando vuelva el próximo día. Por acá, por favor, venga, camina. Este túnel lo han visto ustedes por televisión. Aquí se celebró el programa de los paranormales. Les doy un consejo. Si sienten que les tocan la mano, les tocan la cara, o les abren el pelo, no digan nada. Ellos están aquí. Ahí les muestro, por aquí obviamente no se puede entrar. Les muestro un poco más a detalle lo que encontramos en estos túneles del castillo. Aquí ya vamos a salir, pero voy a pegarme una voladita. Les muestro rápido que hay acá. Bueno, no hay mucho la verdad. Aquí ya está la escalera que nos va a permitir salir de aquí. Realmente no vi mucho que realmente llamara la atención, por eso no les mostré. Simplemente un túnel que conduce a varios lugares, escondites, por decirlo así. Ya hemos dado un recorrido largo en el castillo de San Felipe. Hay muchas cosas que realmente jamás había visto en mi vida. Túneles, toda esta historia que he grabado un poco, lo que han dicho. Todo esto realmente es muy, muy nuevo para mí. Ha sido una aventura extraordinaria. Espero poder seguir mostrándoles todo esto para volver muy pronto. Pero bueno, continuemos el tour porque aún no ha finalizado. El loco, al fondo, desde el baluarte reducto hasta el Centro Internacional de las Convenciones. No recorta el izquierdo de la calle. Y eso porque se acabó la plata. Saliéndome un poco de la charla de nuestro guía del tour, quería mostrarles esta parte que a los turistas les gusta bastante. Como pueden notar, estamos en un lugar muy muy alto del castillo, en la cual nos permiten estas increíbles vistas. Por eso es que las personas que podemos observar aquí se toman tantas fotos, ya que estos paisajes se prestan para fotos increíblemente épicas. Y les muestro un poco más a detalle lo que les cuento. La gente llega, se toma las fotos, como pueden notar la vista es increíble. Se puede ver bien a lo lejos los rascacielos, también puedan observar cómo se ve el mar. Realmente un paisaje digno de venir a visitar este castillo. Vamos a ver qué hay por aquí, les voy a ir mostrando, voy a acercarme, vamos a ver. Exactamente lo mismo, no cambia mucho el castillo, su estructura es muy muy igual, pero realmente mucha historia. Aquí les muestro, la gente aprovecha el fondo que tiene esta parte por su altura, como les comenté anteriormente. Aquí están los cañones donde colocaban las bolas antiguas con las cuales decían que avanzaba más de 200 metros de distancia. Cada una apunta como quedó la última vez que se disparó. También llega la gente a tomarse obviamente las fotos en estas antigüedades del castillo. Falsa braga, porque como era bajita, era fácil para ellos subirla y entrar a la fortaleza. Creían que estaban dentro de la fortaleza, pero estaban dentro de la línea de fuego.
toda la cañonería, miren, está dirigida al mismo sector, por Navegue, La Cruz, Redención, Magistral, todas caían en el mismo sector. Y ellos ahí no podían subir porque no había forma de cómo subir, arriba estaba la cañonería. No podían entrar porque no había ni puerta ni ventana. Si se devolvía, lo que encontraban era un glacis, palabra militar antigua que significaba terreno lleno de minas personales. Y si se quedaba en la contienda en ese sector, allá adelante vamos a observar 5 huecos cónicos en la pared. Huecos cónicos que al fondo tienen una grieta. La grieta es conocida con el nombre de aspillera. Se apostaba el español aquí, dirigía su mosquete por la aspillera y todo aquel que se movía a la distancia era un fácil tiro al blanco. Era la forma de cómo defender este sector por los cubículos esos que hay adelante. Vamos a observarlo para comprobarlo, por favor. A defender la cañonería y los cubículos esos para el ataque. Por favor, vamos para la sombra, venga. ¿Sabes que por ahí tiraban esos, por ahí bombardeaban? Pues. Sí. ¿Quién los ve? Nadie. No, y es fácil disparar de aquí para allá, pero de allá para acá no, por la grieta en que está. Había muchos cerros, este era el primero, el más cercano, el que más peligro le daba a la ciudad, el cerro de San Lázaro. Sobre este cerro fue que se construyó esto, el bonete. El bonete es la forma de un gorro de un obispo, de un militar, en ese entonces. ¿Qué veremos ahí arriba? Lo que les dije, la garita, los tres medios baluartes y la espadaña. La espadaña era donde iba el campanario, la forma de cómo avisarle a la ciudad cuando el enemigo estaba dentro de ella. Después de este cerro, otro más próximo, que era uno de los que más importancia tenía por su altura, es ese que vemos a la distancia. Ese es el cerro de la popa de la galera invertida. Sobre su cima vemos una casita blanca. Ese es el monasterio de los Agustinos Recoletos Descalzos. Cuenta la historia, la leyenda. En el año de 1602, en Ráquira, Boyacá, Alonso García Paredes de la Cruz, su fundador, tuvo un sueño, en donde en el sueño se le aparecía en una bola de candela una virgen morena, la Virgen de la Candelaria, patrona de los cartageneros, que le decía que a orillas del mar Caribe y en la parte más alta fundar un monasterio. En el año de 1606, él llegó a los lugares y lo que encontró fue negros e indios y marrones allá arriba que adoraban un becerro de oro, el demonio. Lo tomó, lo arrojó de la parte cabrada y bautizó el sector con el nombre de El Salto del Cabrón. Arriba del Cabrón. Arriba habían 3 fortines, San Carlos, San Juan y Nuestra Señora de la Popa, para vigilar la ciudad por tierra firme. Además, por ser la parte más alta que existía en este sector, 155 metros sobre el nivel del mar, había un campanario. Cuando el enemigo aparecía en el mar, sonaba la campana. Clan, 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 y repicaba esta, la que vemos aquí atrás, repicaba la de la espadaña. Y así la ciudad de Cartagena quedaba sabida o extendida que estaba próxima a ser atacada por el enemigo. Era la forma de comunicación que existía antes, de cerro a cerro, de campana a campana. Así era como se comunicaban para darle aviso a la ciudad de Cartagena. Sigamos por acá, por favor, venga. Por este túnel, túnel de la Poterna, puerta escondida. Ese túnel lo construyó uno de los ingenieros que más le aportó a las fortificaciones de la ciudad de Cartagena, a la seguridad de la ciudad de Cartagena. Se llamó Antonio de Jesús Arévalo Porra, ingeniero militar español. ¿Qué construyó él? ¿Qué hizo? De ras de piso hasta arriba, tiene una altura de 40 grados, más o menos en esta zona. De arriba a abajo, hizo una de 45, era cónico arriba. ¿Qué pasa? Que en la forma como están las diametrales del túnel, al final, el que está aquí no ve el que está arriba, o no ve la salida. Pero el que está allá arriba, sí ve el que está aquí abajo, por la ubicación en que están las diametrales. Le pongo el tiempo antiguo. Nuevamente estamos por un túnel que nos lleva a uno de los sitios más altos del castillo, que ya les enseño en un momento dónde nos dirigen. Acá, como podrán ver, ya estamos muy muy alto. Como pueden ver, allí ya se ve a lo lejos donde habíamos iniciado cuando empezó el tour. Allá se ve la bandera donde la gente toma muchas fotos. Aquí les muestro que prácticamente el castillo es casi igual. Aquí seguimos viendo estos cañones antiguos, ya están muy oxidados como podrán observar.
Aquí estamos en una de las partes, por no decir la más alta del castillo. Aquí en un momento ya voy a dirigirme. Hay como un mercado, un mercadillo, donde hay artículos y objetos muy, muy antiguos que obviamente están a la venta. También hay para tomarse uno algo, comprarse algo. Ya me dirigiré y les muestro más a detalle. Por ahora les muestro qué encontramos por aquí. Estos son los artículos que les estaba mostrando, son piezas muy muy antiguas, una metálica la mayoría de cobre, de bronce. Esta por ejemplo vale 375 mil pesos colombianos, esta por aquí les muestro vale 345 mil, estas son piezas que están en barcos, las cuales pues, se hundieron, barcos que se han hundido y han rescatado estas piezas. Esta es la tiendita que les digo de recuerdos. Esta es una de las mejores partes ya que tenemos una amplia vista a lo lejos, ahí les muestro. Afortunadamente nos hizo un buen clima, no hizo tanto sol como normalmente hace aquí en Cartagena de Indias. Ya nos encontramos descendiendo, ya todo lo que hemos recorrido ya quedó atrás. Ahí les muestro algunos recuerdillos que venden por acá, bolsos, cadenas, aretes, todo muy muy típico de la ciudad. Nos encontramos descendiendo, como les decía, ya que el tour ha finalizado. Nuevamente nos vamos a subir a la chiva, la que nos ha traído hasta aquí. Nos van a llevar a otros sitios, ahí les voy a ir mostrando alguna que otra cosa interesante. Ya no les voy a mostrar tanto, ya que lo que les quería enseñar ya se los he mostrado. Así que nos veremos a ver qué más encontramos. Miren qué tranquilidad se siente ver cómo las olas del mar chocan en las piedras. Realmente una vista preciosa en esta tarde-noche aquí en Cartagena. Bueno chicos, ha llegado el momento de decir adiós a Cartagena. Aquí los dejo con las últimas vistas al mar. Ya nos hemos bajado de la chiva. Ya vamos a abordar un taxi el cual nos llevará al aeropuerto ya para tomar el avión. Realmente fue una aventura única estar aquí en Cartagena. Fueron varios plots los cuales disfruté bastante hacer para todos ustedes. Aquí les muestro una de las últimas tomas donde estuvimos alojando. Ahí están esos increíbles rascacielos en la noche. Adiós Cartagena, adiós mar. Muchas gracias por todo. Aquí ya estamos en el avión, bueno, ya estamos esperando a que despegue, ahí como podrán escuchar, ya está pronto a tomar vuelo. Vuelo 5715 con destino a la ciudad de Bogotá. A bordo encontrarás al mejor equipo de profesionales. Ya vamos a despegar, ya última vez que estamos aquí en Cartagena, últimos momentos. Así que realmente gracias a todos, ya ha despegado el avión chicos, nos veremos en nuevas aventuras. Así que por ahora este increíble videoblog de Cartagena y todos los lugares que le he mostrado ha finalizado. Muchas gracias y estaremos ahí muy pendientes para mostrarles más aventuras de vlogs y videojuegos y mucho más en mi canal. Ahí los dejo con últimas tomas de despedida de todo lo que he vivido en mi canal hasta ahora. Videoblogs, unboxing, directos, mucho más. Realmente gracias a todos chicos, todos los que han estado pendientes, los que me han hecho donaciones, los que siempre están ahí dándole like, suscribiéndose, a toda la gente nueva que ha llegado. Realmente mis más sinceros agradecimientos. Muchas gracias por todos los que me han apoyado desde que inicié mi canal en a mediados del 2017. Ha sido una aventura increíble, algo fantástico que he vivido hasta la fecha. Espero poder seguir trayéndoles todo esto, poder crecer aún más con todos ustedes. Realmente muchas gracias por todo. Seguiremos pendientes porque se vendrán nuevos sorteos. Y nada chicos, agradecerles por todo. Espero que sigan conmigo, sigan acompañándome a aventuras y nos veremos en la próxima.